7:37, vamos de inmediato con información en vivo. Carla Mendoza, a propósito del uso de bolsas plásticas, algunas instituciones también están acatando esta disposición, Carla. Adelante, Carla. ¿Qué tal, compañeros? Así es, lo que estamos viendo en imágenes son estas bolsitas de papel que son entregadas acá en la farmacia de Padomi en Esalud, precisamente sumándose a esta disposición para erradicar el uso de bolsas de plástico de un solo uso y así contribuir con el cuidado del medio ambiente. Como estamos viendo en imágenes, varias personas ya a esta hora de la mañana se están acercando a esta farmacia de atención domiciliaria de Padomi de Esalud para recibir sus medicamentos en estas bolsas de papel. Vamos a conversar precisamente acerca de esta disposición, de esta iniciativa que se espera que en todo el servicio de salud pueda entregarse estas bolsas de papel a finales del 2019. Esa es la meta, en todo caso, que tienen trazadas. Para eso vamos a conversar con Pedro Ripalda, quien es vocero precisamente. ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú. Coméntenos acerca de, por ejemplo, cuántas bolsas de papel se están entregando o se piensan entregar y en qué sedes. Muy buenos días. Sí, así es. Esa es una iniciativa de salud dentro de la política del gobierno de reducción del uso de plástico de un solo uso para mejorar y preservar el medio ambiente. Actualmente hemos implementado esta medida ya en 10 redes asistenciales, tanto en Lima como en el interior del país. En esta farmacia, como podemos apreciar, se entregan aproximadamente 270.000 bolsas de plástico de manera mensual y estas han sido cambiadas por bolsas de papel que van a ayudar a conservar el medio ambiente, ¿no? Para que la gente se haga una idea, por ejemplo, ustedes al día, ¿cuántas atenciones brindan? Y eso para poder ponerlo en cifras, para que se vean a cuántas personas se va a entregar esas bolsitas de papel. Si nosotros aproximadamente estamos atendiendo alrededor de 3.000 personas de manera diaria, estas 3.000 personas aproximadamente, en este caso nuestra farmacia de Padomi, como son personas mayores, llevan sus medicamentos en aproximadamente 3 bolsas o ¿no? en 3 paquetes. Estas han sido cambiadas, como mencionaba, por bolsas de papel. Es un total de al mes de 270.000 paquetes que se entregan de manera mensual, ¿no? Esto es más o menos aproximadamente lo que se entrega también en diferentes establecimientos de salud, tanto en Lima como en el interior del país, ¿no? Así es. Bueno, realmente una cifra importante. Muchas gracias. Y eso es lo que se espera, que se puede erradicar este plástico de un solo uso que, como hemos visto, muchas veces termina en nuestros mares. Entonces, Esalud se está sumando a esta campaña para erradicar el plástico y con esa información regreso con ustedes, como siempre, a Estudios Centrales. Muy bien, Carla. Bueno, ahí se van sumando algunas instituciones a esta nueva disposición. Ahora, bolsas de papel. Bueno, y esperemos que eso se aplique en diferentes instituciones, no solamente entidades de salud.